Darles la bienvenida a este nuevo y hermoso proyecto Miss Model Chile, donde todos podremos ser parte y ustedes también podrán elegir a nuestra próxima reina, a nuestra próxima Miss Model Chile. Sí, así es, porque estaremos aquí acompañándolos en TVEX Televisión. También tenemos aplicación donde ustedes podrán elegir a su candidata favorita y hacer otras elecciones también, que más adelante les iremos contando. La aplicación se llama Somos TV, así que desde ahora ya comiencen a descargarla para que tengan todo, todo ahí ante sus ojos y conozcan a nuestras candidatas que van a estar dándolo todo, pero absolutamente todo para ser coronada Miss Model Chile 2023. Ahora les cuento. Les voy a contar con qué vamos a comenzar, porque este primer capítulo se viene con todo. Nuestras chicas ya tuvieron sus primeras clases, sí, de pasarela, make-up y también fotografía, donde lo dieron todo, pero también algunas anduvieron un poquito nerviosas. ¿Pero quieren ver más? Bueno, eso se va a presentar en nuestro primer capítulo, pero antes les quiero contar que también ustedes podrán ver cómo fue nuestro casting, las seleccionadas, cómo ellas se presentaron ante nuestros evaluadores. Ahora vamos con el primer grupo de seleccionadas en nuestro casting. Se las vamos a mostrar ahora en estas siguientes imágenes. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias. Primero que todo, darles la bienvenida y darles las gracias por estar aquí, por querer ser parte de este tremendo proyecto que lo estamos haciendo con mucho cariño. Y bueno, aquí estamos en el primer casting donde vamos a conocerlas para seguir avanzando en este tremendo proyecto. Así que, bueno, las invito a que se presenten. Me llamo Catalina Camiroaga, tengo 20 años, soy de Rancagua. Actualmente estoy trabajando temporalmente en lo que me inscribo el próximo año, que quiero hacer un técnico en enfermería. Y aquí descubrí el casting por tu Instagram. Ahí mandé el correo y dije, ya, bueno, puede que sí, puede que no. Y cuando quedé, le conté a mi mamá, no sé si mi papá sabe, le conté a mi mamá, se emocionó mucho, con mi pololo fuimos hasta a comprar ropa. O sea, como que te motivaste, sí, totalmente. Sí, leí el correo y dije ya. Uh-huh. Así que ahí me estuve preparando y ahora me acompañó mi suegra. Ah, ya, están todos muy emocionados. O sea, está toda tu familia en estos momentos, sí, apoyándote. Sí, mi amiga y también. Hola chicas, bienvenidas y desde ya darle las gracias por estar aquí, por querer ser parte de este tremendo proyecto para elegir a la nueva Miss Model Chile. Espero que estén bien, vamos a comenzar con Amanda. Para más que todo que primero nos comentes sobre ti y luego te hacemos algunas preguntitas. Hola, mi nombre es Amanda Lobos, tengo 18 años. Soy estudiante de primer año de Derecho y entré al modelaje en el año 2018. Empecé en la Academia Milano Models. En el 2019 fui Miss Rostro Milano Models y luego, después de la pandemia, ya no pude seguir trabajando en esto, pero
Comencé apenas salimos de pandemia de nuevo con un trabajo en estilo chic, en un programa, modelando para una pyme. Y también he hecho otras colaboraciones con tiendas de ropa, con pymes, en sesiones fotográficas. O sea, igual estás como ya conoces este ámbito, este medio. Sí. Y te gusta. Sí, nota me que encanta, te gusta. Me encanta. Pregunta, ¿qué consideras tú que es tu mejor virtud y tu defecto? Yo creo que mi mejor virtud es la resiliencia. Yo creo que sin importar lo que se me ponga enfrente, puedo salir adelante y seguir con todo. Y un defecto es que soy un poco tímida, me cuesta un poco como desenvolverme, confiar un poquito en la gente, pero es algo que yo trabajo día a día para poder mejorar. Bueno, mi nombre es Carolina Ponce, tengo 20 años, vivo en Estación Central y igual comencé con el modelaje como en 2020, también en Milano Models y también fui mi rostro. Creo que igual fue una buena experiencia, quizás no me abrió puertas en el lado del trabajo, pero fue algo que aprendí mucho de ahí y supe que era lo que quería. Sí, me encanta. Y bueno, ahora en estos momentos trabajo como modelo en videoclips, con tiendas, también como extra en telenovelas. Y esto es lo que me gusta. Así que aquí estoy. Llegué aquí porque una prima mía me mandó una publicación que subió usted. Y dije, no, ya voy. Así que ahí postulé y la verdad yo me acuerdo que le hablé porque no pude mandar el correo. Después dije, ya, pucha, no se pudo. Y de repente me llega así un correo y dice, fuiste seleccionada. Y dije, ¿qué? Porque nunca pensé que se había enviado, pero muchas gracias y aquí estoy. La misma pregunta que le hicimos a Amanda, ¿cuál crees tú que es tu mejor virtud y tu defecto, que encuentres en ti algún defecto que a lo mejor puedas modificar con el tiempo? Mi fortaleza sería mi positivismo. Siento que soy una persona muy positiva, siempre veo lo bueno y me gusta así ser alegre, expresarme, todo. Eso y mi dificultad sería que quizá a veces me exijo mucho y eso termina como ganándome, pero se puede mejorar. Uh-huh. Y siempre logro salir de eso y volver a ser yo. Bueno, mi nombre es Camila Sorrel, tengo 24 años, también soy de la comuna de La Cisterna, estudio psicopedagogía y trabajo en un colegio de técnico en párvulos, con un kinder. Bueno, la verdad, la expectativa, vine a arriesgarme, a darlo todo, porque en verdad me decidí al final de venir. Estaba muy insegura y decía, ¿voy o no voy? Y pregunta, ¿insegura por qué? Miedos. Miedo, inseguridad. Igual soy un poco tímida, entonces a presentarme, a estar con más las cámaras, sí. Entonces ya, un desafío personal igual. Ya. ¿Has tenido experiencias con modelaje? No. ¿Nunca? Nunca. O sea, esta sería tu Mi primera vez, sí. ¿Partirías de cero? Sí. Pero una experiencia totalmente nueva. ¿Cómo es la disposición? ¿Cómo está tu disposición? Al 100. Una experiencia nueva y hay que darlo todo al 100. ¿Tu familia sabe que estás acá? Mi mamá y mi pareja. ¿Tu pareja? Que les dije hace una hora. Ah, ya. ¿Y tu pareja qué opina de esto? No, me apoya al 100. Mi hijo, amor, tú dale con todo. Ya, perfecto. Buenas tardes. Mi nombre es Erika Calfuleo Navarrete. Tengo 22 años. Vivo en la comuna de La Pintana. Soy de aquí de Santiago, nací aquí en Santiago. Actualmente yo voy en mi cuarto año de pedagogía en educación física y sinceramente nunca he modelado. Más que nada como un sueño para mí, aprender. Aprender. Eso.
O sea, la experiencia no la tienes, pero sí quieres comenzar como te gusta. ¿Desde cuándo te gusta esto? ¿Por qué no lo habías hecho antes? Bueno, yo desde que tengo memoria, era muy chiquitita, yo creo que 3-4 años, modelaba por mi casa solita, pero por la comuna donde vivo no existen muchas oportunidades de este tipo. Y por el tema económico también. Siempre postergué esto por el tema económico, entonces no me quedaba más que estudiar una carrera. Y siempre en mi mente estuvo estudiar una carrera, juntar platita y poder cumplir mi sueño de modelar, pagarlo para aprender. Pero justo se me ofreció esta oportunidad, postulé y aquí estoy. Sí, bienvenida y muchas gracias también por estar aquí, de verdad. Gracias a ustedes. También sabemos que es un esfuerzo venir, sobre todo yo que he pasado y tenido esta experiencia, de repente hay situaciones y bueno, por algo pasan las cosas, estamos ya en esta instancia, están aquí, fueron llamadas, así que ese es un gran paso y nada, pues bienvenidas. Bueno, para empezar, mi nombre es Francisca Correa Díaz, tengo 20 años y soy de la comuna de Linares. Actualmente estudio Derecho, estoy en mi segundo año, estudio en Talca, en la Universidad Santo Tomás. Y bueno, en realidad estoy aquí porque siento que todas las personas tenemos un propósito en la vida y yo creo que ya encontré el mío. Y es esto, o sea, desde muy pequeñita, prácticamente igual como dijo mi compañera, desde que tengo memoria, sabía que esto me gustaba, sabía que yo quería hacer esto. Pero también por diferentes razones, ya que vivía en región, era muy complicado el viajar, el estar, porque prácticamente todo se saca en la capital. Entonces, apenas tuve la oportunidad, claramente lo agarré y todo empezó cuando tenía 9 años. A los 9 años comencé a hacer mis primeras sesiones de fotos. A los 16 años comencé en los certámenes de belleza, participé en Miss Teen Chile, obtuve el virreinato. Luego me ofrecieron la oportunidad de ir a representar a Chile en el extranjero, donde obtuve clasificación y también honores. Entonces estoy muy contenta de estar aquí y creo que voy a ocupar esta plataforma, me gustaría ocupar esta plataforma para entregar un mensaje, ya que todo esto nace a raíz de mis inseguridades, porque yo soy muy bajita, pensaba que nunca iba a poder llegar a hacer esto, o más que nada porque también tengo una enfermedad de la piel, la cual se llama dermatitis atópica. Esta me produce rojeces, manchas, irritaciones. Entonces, para una modelo sabemos que eso no es la perfección. Pero en estos momentos la tecnología claramente. Y ahora estamos tan avanzados que yo creo que nada es un impedimento para realizar. Exactamente. Entonces, eso es el mensaje que me gustaría entregar a todas las chicas, de que sean capaces de dar el paso para cumplir sus sueños. Muchas gracias. Alexandra Iturrieta, tengo 21 años, soy influencer, trabajo con las redes sociales actualmente. No estoy estudiando y me gusta mucho la moda, soy influencer de moda más o menos, igual de modelar también. Me hice conocida en las redes sociales por hacer videos modelando, entonces siempre me ha interesado mucho esto del modelaje, la belleza, siempre he querido participar en un concurso de belleza. Y me gustaría participar porque me gusta mucho el modelaje, como dije, me gusta mucho la moda, siempre me he preocupado mucho de mi imagen estética. Entonces, eso, también me gustaría mucho inspirar a otras personas a hacer lo mismo. ¿Pero es tu primer casting, acercamiento a participar en algún concurso o has estado anteriormente en otro? No, había hecho otros castings, pero que tienen que ver con otras cosas como de televisión, pero de modelaje nunca. Pero experiencia en el modelaje tengo como de hacer fotos para marca y cosas así. Ya, perfecto. Y me gusta mucho modelar, me gusta ver pasarela, entonces nunca he hecho como un curso de modelaje, pero me gusta ver pasarelas. Tengo muchas modelos que son como mi favorita de otros países. Y veo cómo caminan ellas y les copio así. Ah, como, ya. Como que siempre estás practicando íntimamente. Sí. Perfecto. Y ellas fueron nuestras primeras seleccionadas por nuestro jurado. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Pero antes de continuar, también quiero darle las gracias a todas las chicas que fueron un montón, más de 100,
que se inscribieron para ser parte de este proceso, de este hermoso proyecto. Darles las gracias, mandarles muchos besitos, abrazos y contarles que más adelante podrán tener su oportunidad. Y quiero contarles que nuestras candidatas serán parte de Models International Academy, esta academia de modelos que cuenta con tremendos profesionales en el área de mises y modelos. ¿Ustedes quieren saber quiénes serán los encargados de enseñar y también evaluar a nuestras candidatas? Bueno, los invito a conocerlos. Hola, soy Ana María Navarro. Soy actriz modelo plus size, una de las pioneras en Chile. Además, soy coach Body Positive y directora de la Academia de Modelaje Terapéutico Positive Models. En este programa, nuestras chicas aprenderán a amarse, a proyectar lo mejor en sus vidas y además a aprender sobre el Body Positive. Y seré parte de Miss Model Chile. Hola, hola, soy Andrés Fontena, maquillador profesional y maquillista de efectos especiales. Actualmente doy clases de maquillaje en el Instituto IEP Temuco y también trabajo con academias de modelaje como OM. Y soy parte de Miss Model. Hola, soy Daniel Morales, estilista y asesor de imagen, y estaré traspasando todos mis conocimientos a estas bellezas que estarán presentes en este gran concurso. Los esperamos en Miss Model Chile. Hola a todos, mi nombre es Javiera Paz de La Peña Cantarero. Soy actriz, locutora y animadora de radio y televisión, comunicadora y modelo profesional Body Positive. Y seré la encargada de oratoria y desplante escénico aquí en Miss Model Chile. Sean todos bienvenidos. Hola, hola, mi nombre es Lenin Villarruel, diseñador de moda profesional. He trabajado para grandes organizaciones como Miss Chile Universo, Miss Mundo Chile, y en esta oportunidad tengo el grato honor de trabajar para Miss Model Chile y espero de las chicas que vayan a participar acá que den todo su potencial porque escogeremos a una Miss integral. Hola, soy Viviana Muñoz, asesora de imagen, coach y máster en PNL. Estaré siendo parte de este hermoso proyecto Miss Model Chile para buscar la mejor versión de una mujer. Los esperamos en Miss Model Chile. Y ya estamos de regreso y en este primer capítulo ya pudimos conocer a nuestro primer grupo de candidatas y también a nuestro coach. Pero les quiero informar que a través de nuestra página www.missmodel.org ustedes ya pueden votar por su candidata favorita y quien obtenga el mayor porcentaje va a obtener el título de Miss Popularidad. También podrán votar por las bandas especiales. Y desde ya quiero invitarlos a que sigan nuestras redes sociales en Instagram, missmodelchile.cl, en YouTube, Miss Model Chile TV, y también en Facebook, Miss Model Chile. También invitarlos a que descarguen desde ahora ya nuestra app Somos TV Chile y podrán obtener material exclusivo de nuestro certamen de belleza. Ahora quiero invitarlos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más. ¿Eres amante de las nuevas tendencias y el buen vestir? Entonces, te invitamos a visitar las plataformas digitales de Alma Tu Pinta, tienda virtual que cuenta con destacadas marcas internacionales. En Alma Tu Pinta encontrarás vestuario, calzado y accesorios de exclusivas marcas con renovados diseños de sus últimas colecciones. Contamos con líneas de mujer, hombres y niños. Recibe tu compra en la comodidad de tu hogar. Realizamos envíos a todo Chile y recibimos todo medio de pago.
Visita nuestras redes sociales y sorpréndete con nuestros exclusivos productos. ¡Te esperamos! Dr. Brian Frick, especialista en cirugía plástica y reconstructiva, profesional con vasta experiencia entregando soluciones a su problema o necesidad estética, contando con un equipo de profesionales altamente calificados, además de una atención basada en la honestidad y transparencia. ¿Estás pensando en realizarte una cirugía? ¿Ya tomaste la decisión? Solicita tu hora de evaluación. La dedicación y empatía del Dr. Brian Frick hacen la diferencia. ¿Eres amante de las nuevas tendencias y el buen vestir? Entonces, te invitamos a visitar las plataformas digitales de Alma Tu Pinta, tienda virtual que cuenta con destacadas marcas internacionales. En Alma Tu Pinta encontrarás vestuario, calzado y accesorios de exclusivas marcas con renovados diseños de sus últimas colecciones. Contamos con líneas de mujer, hombres y niños. Recibe tu compra en la comodidad de tu hogar. Realizamos envíos a todo Chile y recibimos todo medio de pago. Visita nuestras redes sociales y sorpréndete con nuestros exclusivos productos. ¡Te esperamos! Hotel Brasilia se ubica en el reconocido barrio Brasil, en el corazón de Santiago, cercano a restaurantes, mall y estaciones de metro. Desde el momento en que ingresas al Hotel Brasilia, notarás sus grandes y modernas áreas comunes. Nuestro hotel cuenta con habitaciones amplias y cómodas, diseñadas para su comodidad, incluyendo en nuestro servicio desayuno continental, Wi-Fi de alta velocidad y estacionamiento gratuito. Contamos con un personal altamente capacitado para brindarle una experiencia extraordinaria. Te invitamos a disfrutar de Hotel Brasilia, excelencia en servicios. De regreso y quiero invitarlos de inmediato a que vean nuestras imágenes de la primera clase de pasarela. ¿Y quién estuvo a cargo? Nuestra coach Ana María Navarro. Los invito a ver. Hasta que salga el sol, sigo bailando, sigo esperando, sigo bailando, sigo soñando, sigo bailando. Hola chicas, ¿cómo están? Hola. Chiquilla, estoy muy feliz de estar aquí hoy día con ustedes y me voy a presentar para las que no me conocen, así que comienzo. Mi nombre es Camila Vázquez, tengo 25 años, soy bailarina profesional, bailo de los 12 años. Hace 2 años conozco el mundo de las reinas de belleza y me ha encantado, me he enamorado de este ambiente, me encanta lo que uno aprende, lo que uno crece, es increíble el avance que uno va teniendo como mujer en lo personal, en lo profesional, en todo. Participé en Miss Santiago Chile, fui Miss Santiago Chile 2022, también quedé como primera finalista en el Miss Earth Chile y Miss Mundo Chile, así que espero pronto volver a las pistas e ir a algo. Voy a estarla acompañando en este proceso, en este docu reality, así que cualquier cosa que las pueda ayudar, lo que sea que necesiten, cuenten conmigo. Así que eso. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están para comenzar el primer día? Nerviosa ya. El nervio es normal, chicas. Para hablar, cuando tengo que bailar, cuando hay poco público, cuando hay mucho público. Porque si uno no sintiera nervio, es como... No hay emoción y uno lo siente, es como que te da lo mismo. ¿Cachai? Entonces sí. Uno deja de sentir nervios porque ya hay que dejar de hacer lo que uno está haciendo. Así que denle con todo, sientan confianza en ustedes. Si algo no les sale, les va a salir más adelante porque nadie nació sabiendo todo. Así que eso. Chicas, hoy día es el primer día, así que hoy día vamos a comenzar con pasarela, maquillaje
y fotografía. ¿Ya? Así que ¡vamos con todo! Hola a todas, sean muy bienvenidas a nuestro programa Miss Model Chile. Me presento, yo soy Ana María Navarro, soy actriz, soy coach Body Positive, Curvy Model Plus Size y directora de Positive Models. Y el día de hoy vamos a hacer nuestra primera clase de pasarela, donde vamos a corregir postura, vamos a aprender caminata y por supuesto proyectar a esa mujer que queremos ser. Chicas, pregunta, ¿ustedes saben qué es un desfile de modas? Bueno, primero que todo, un desfile de moda sirve para presentar la ropa del diseñador. Y en un desfile de moda, nosotros como modelos solamente somos un extra de la ropa. No nos tenemos que mostrar como modelos. ¿Cuál es la diferencia de ser modelo a ser Miss? Cuando somos Miss, nos mostramos a nosotras mismas nuestras características y actitudes. En cambio, cuando somos modelos, somos el modelo del diseñador para exponer su vestuario. Un maniquí, ¿verdad? Perfecta la descripción que me diste. Chicas, no quiere decir que porque seamos modelos no podemos modelar como Misses en algún desfile que sea de modelos. Yo puedo incorporar una pasarela de Miss igual si estoy trabajando con un diseñador, ¿por qué no? Porque es una pasarela más fresca, más latina. Jugamos y podemos mostrarnos también a nosotras mismas con nuestra esencia. Así que es una opción también. Lo que sí, obviamente, como el programa trata de buscar a una reina, vamos a trabajar todo lo que es Miss. Clase a clase vamos a ir puliendo todos los detalles. Y hoy día vamos a ser conscientes de nuestro cuerpo, de lo que proyectamos en el escenario, ¿ya? El escenario es muy importante que lo respeten. Cuando yo me subo a una pasarela, o es una pasarela a ras de piso, porque hay diferentes, obviamente, versiones de pasarela, tengo que tener el respeto por el espacio. Yo no puedo llegar así como que no pasa nada, no. Hay una proyección. Esto es como el teatro, chicas. Yo siempre les digo, yo que soy actriz, el modelar también es ser un poco de actriz. Hay cosas que de repente me van a colocar que no me gustan. Pero yo tengo que, obviamente, mostrar al resto que me siento diosa y me encanta cómo me veo y cómo me siento. Me ha pasado, chicas, que en catálogos publicitarios me han puesto ropa que ni siquiera me viene. No es nada que ver a mi colorimetría ni nada que ver a mi morfología. Y yo, como profesional del modelaje, tengo que hacer que esa prenda se vea increíble con mi cuerpo, con mis curvas, como yo sea, ¿ya? Acá vamos a trabajar mucho el empoderamiento también y el amor propio, independiente del cuerpo que tengamos. Entonces, pasarelas hay muchas. Pueden ser con niveles más altos, más bajos, a ras de piso, como estamos aquí, ¿cierto? ¿Alguna de ustedes ha tenido experiencia en escenarios de pasarela? Ya, varias sí. Ok. ¿Se han enfrentado a pasarelas a ras de piso y en altura también? ¿Cuál es la...? ¿Se han sentido diferentes al estar más alta o no? Sí. Chicas, cuando uno se sube, aunque sea un poquito más de centímetros en la pasarela, en el escenario, uno al tiro proyecta el estatus, que yo le llamo. ¿El estatus qué es? Es como cuando yo me pongo unos lentes de sol y me siento distinta. ¿Cómo caminan en la calle si se ponen lentes de sol? Vivas. Eso pasa cuando yo me subo a una pasarela y empiezo a hacer mi arte. Porque esto es un arte, chiquillas. ¿Qué pasa si me pongo tacones altos? Siento lo mismo. Los lentes de sol y los tacones provocan un nivel de estatus que es muy parecido. Chicas, es increíble cómo cambia el cuerpo también, en la forma también, cuando uno tiene altura. Entonces, hoy día vamos a proyectar eso. Vamos a trabajar la postura corporal, vamos a ser conscientes de varias cosas. Primero, conciencia en el cuerpo. No es lo mismo que yo esté así parada. Esto está derecha, yo ahí estoy derecha. No tengan miedo si se me ve más busto. Yo tengo más busto. Chicas, soy una mujer que soy de talla grande, soy una modelo plus size. Pero pasa que de repente esto les da miedo porque me veo más. No importa. No importa, si están metidas en el modelaje, no tengan miedo de eso. Yo ya estoy terapiada, yo lo enfrenté, yo me amo como soy y es lo que proyecto frente al público. Entonces, pónganse de pie en sus asientos, por favor. Bien, estoy en paso neutro, voy a hacer esto. ¿Les puede doler un poquito la espalda? ¿Les duele? Ya. Ahí estoy derecha. El modelaje, uno no camina así. ¿Qué pasa si estoy acá arriba y me saca la foto el fotógrafo de adelante? Mira, esto provoca una imagen de mujer con ego, creída, y acá no vamos a trabajar el ego, vamos a trabajar la autoestima. Entonces, eso no.
voy a empezar a caminar. Y mi caminata va a ser un pie delante del otro. Voy a ocupar esta línea del suelo para poder hacerlo. Respiro. Un pie delante del otro. Si yo no respiro, va a pasar esto. Si yo no respiro. Si respiro, lo tengo controlado. Voy a girar normal, sin ninguna pose todavía. Y me devuelvo. Estoy respirando, un pie delante del otro. ¿Ok? Bien. Hacia atrás y llegas y te devuelves, sin hacer ninguna pose todavía. Respira y mira un punto fijo. No mires al suelo. Excelente. Vamos. Respira, mira al frente. Mira adelante. Tú sabes lo que estás haciendo. Independiente de mirar el suelo para ver dónde está la línea, yo soy consciente de que hay una línea y camino. Igual estoy mirando, ¿ya? Vamos, siguiente. Bien. Súper. Bien. No te preocupes. Bien, bien, bien. Súper bien esa línea. Respiro, siempre respirando. Bien, bien esa mirada. ¿Se dan cuenta de lo que proyecta una mirada a foco? Se ve una modelo segura. Respirando y mirando al frente. Mirada, que no se te baje. Súper. Respirar más, ya, porque estás todavía muy en apnea. Vamos. Sí me dolió un poquito la espalda porque nos corrigieron la postura, que nunca me lo habían hecho así de la forma como la profesora, pero a pesar de eso también logré este reto y me la pasé muy bien con todas mis compañeras. Sigue mi mano. Bien, súper. Súper. Esa mirada comunica mucho. Bien, energía. Yo igual tengo buena experiencia en tema modelo, Miss no mucho. La profe nos puso un palo de escoba para mejorar la postura y no me dolió mucho porque tengo buena flexibilidad, entonces no estuvo muy difícil. El tema de los tacos igual duelen un poquito, pero todo que no sea con práctica, todo se mejora. Si van a tomar la micro, se paran en pose que van a aprender conmigo. Si voy a comprar pan, voy a comprar como modelo. Chicas, créanme, yo ya lo tengo innato en mi cuerpo. Yo estoy todo el tiempo en pose de modelo. Y eso es muy gracioso porque de repente estoy sacándole fotos a otras personas y yo estoy posando yo. Pero es porque lo tengo metido en mi cuerpo y eso les va a pasar a ustedes, ¿ya? Vamos, cuando quiera. Lo mismo, caminata hacia adelante y hacia atrás. Crece automáticamente nuestra compañera. Se ve hasta más alta. Ahí están tus omóplatos. Vamos, seguimos. Súper. Lo coloco atrás y bajo ahí. Un poquito más. Abre un poquito más. Eso, ya. Vamos, ahí está. Camina lo mismo que hicimos antes. Respiro y foco, foco, foco. No pierdo la vista. Oye, no importa si eres pequeña, si eres alta, si eres grande, si eres chica, acá eso no importa. Lo que importa es que tú puedes crecer en la pasarela, independiente si tengo talla grande, talla baja, si soy alta o chica, ¿ok? Ten conciencia de eso, yo puedo crecer y verme alta igual. Vamos, respira y camina. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Esa etiqueta es, eres pequeña porque te lo han dicho? Sí. Ya. Por el tema como más de bullying, como que te lo han dado más a la risa. Sí, pero o sea, de pequeña no, más que nada por ser flaca. Ya. Ok. Después vamos a trabajar eso, eso también. Para que veas que no importa cómo tu cuerpo sea. Vamos. Bueno, me sucedió con una alumna que la noté que estaba un poco acomplejada con su tema de la estatura.
La verdad, para mí no es impedimento. Yo creo que todos los cuerpos son bellos, que podemos brillar en nuestra piel, y con ella hay que hacer un trabajo más grande, porque obviamente está más acomplejada, porque esto fue producto de algún comentario o bullying que le ha llegado en algún momento de su vida. Pero yo creo que no es la única. Yo creo que hay que trabajar con todas ellas el amor propio. Así que clase a clase en pasarela vamos a sacar a brillar a esa mujer que cada una tiene dentro de ellas. ¡Vamos, sigue! Bien, mira las manos, perfecto. ¡Súper! Seguimos, vamos, que ya nos queda para pasar a lo siguiente, chiquillas, que es más entretenido que esto. Bien. No pierdas el foco. No estaba respirando al devolverte, ¿eh? Ya, al devolverte, sé consciente de seguir respirando. Bueno, en el uso del bastón, cuando corregimos postura, comúnmente las chicas sintieron molestia en la espalda, pero la verdad es que eso es positivo, porque uno no es consciente en el día a día de andar derecho, erguido. Entonces lo que hacemos con la pasarela y el modelaje es ser consciente de nuestro cuerpo, de saber estar derechos, de respirar, también de ser consciente de dónde pongo mi mirada. Así que es muy positivo que les duela, aunque de repente digan, ay, un poco cruel. No, chicos, es muy bueno porque estamos trabajando la postura consciente derecha, y eso es lo que hace una modelo, proyectar una imagen hacia afuera de que estoy yo en el fondo empoderada de pies a cabeza. Segunda cosa, los puntos de la pasarela. Está el punto de inicio, que es cuando yo llego y me presento, ¿cierto? Y no me presento así neutra, me presento o me presento, ¿ya? Está el punto medio, que acá es donde puedo jugar con giros, que eso lo vamos a aprender más adelante porque es mucha clase. Y está el punto de flash. ¿Por qué se llama punto de flash? Ahí, donde están las cámaras, los fotógrafos y todos los medios de comunicación, se llama punto de flash. Acá es donde yo tengo que respetar un momento para que me saquen fotos. Si yo no respeto el momento de sacarse fotos, la modelo no va a tener fotos y después va a estar reclamando. ¿Por qué todas las modelos tienen fotos y yo no tengo fotos? Ah, que usted no se quedó en el punto de flash. El fotógrafo la vio arrancando y no alcanza a sacarle fotos. Me ha sucedido con alumnas. La verdad sí me costó un poquito porque yo tengo muy integrada la pasarela de Miss y no de modelo en sí, ya que una Miss y una modelo no es lo mismo. El modelaje es prácticamente más ser ropa más que tú misma, y la pasarela de Miss es más ser tú misma, más sazón, más de latina. Partimos la clase con zapatos bajos. Yo les dije a las chicas que colocaran sus zapatos que más les acomodaban. Hay chicas que trajeron tacos con mucha altura, porque algunas ya los manejan, pero hay chicas que aún no los manejan, así que les pedí que para la próxima clase trajeran un taco que ya más manipulen, porque la idea tampoco es que se lesionen en clase y vamos a ir de menos a más. ¿Qué les pareció nuestra primera clase de pasarela? Sin duda, una de las aptitudes más importantes que deben tener nuestras candidatas es demostrar su destreza en la pasarela. Y para eso tendrán a nuestra mejor coach. Pero eso no es todo. Como misses y modelos, también su imagen es importante. Por eso, hoy tuvieron su primera clase con Andrés Fontena, quien es profesor de make-up. Y yo no sé cómo les habrá ido. ¿Quieren verlo? Bueno, veámoslo junto a Camila. Hola, hola chiquillas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Entonces quiero felicitarlas por haber logrado esto. Recuerden que ustedes son los mejores de los mejores. Bueno, el día de hoy lo que yo voy a enseñarles un poquito es el tema del maquillaje. Yo creo que a todos les gusta maquillarse, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Perfecto. Mira, una buena manera yo de conocerlas, porque obviamente ahí no nos conocemos personalmente, pero yo me puedo fijar siempre en cada uno de sus detalles, por ejemplo, mirando cómo están organizadas, viendo el estado de sus materiales, por ejemplo, si la brocha está limpia, si, por ejemplo, está desordenado el material. Con eso yo ya las conozco, ¿ya?
Veo gente que es muy ordenada y veo gente que también es un poquito más... como un poco más libre, por así decirlo. Más desordenada, ¿ya? Recuerden siempre que en el tema del maquillaje nosotros tenemos que tener orden. Hay que conocernos al 100%, ¿ya? Bueno, en el rubro del maquillaje, el maquillaje ustedes saben que ha existido hace siglos, ¿cierto? Normalmente los emperadores, por ejemplo egipcios, se maquillaban para representar el poder. Actualmente ustedes se pueden maquillar para verse más empoderadas, más personificadas, porque ustedes son actrices de la moda, prácticamente, ¿cierto? Hay que creerse el cuento, hay que tener personalidad, hay que maquillarse, hay que sacar el mejor detalle de cada una. Por eso es importante conocer el tema del maquillaje. Y para eso estoy yo, para enseñarles todo lo que yo sé en el ámbito del maquillaje, ¿ya? Así que el día de hoy no voy a enseñar un poquitito, solamente voy a observarlas. Ustedes van a maquillarse. Eso significa que yo voy a estar observando cada una de sus técnicas. Así que ustedes sean libres, maquíllense como ustedes lo harían en una pasarela. Obviamente que vamos a tener un tiempo un poco más controlado. No van a ser 2 horas, no van a ser 3 horas, sino van a ser 25 minutos. O incluso menos, no sé, ahí puede ser, ¿ah? ¿Ya? ¿Cuál es el detalle de esto? La técnica tiene que ser efectiva, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, si nosotros nos demoramos mucho en la parte de los ojos, porque tenemos que destacarlo, vamos a hacer cosas más efectivas, a lo mejor un buen delineado, un poco más de glitter para poder, en este caso, enfocarnos en la mirada, hacer cosas estratégicas. Y lo importante es que nosotros, de repente, cuando estamos, por ejemplo, en pasarela, tenemos que distribuir correctamente el tema del tiempo, ¿ya? Un diseñador no va a estar esperando, por ejemplo, 2 horas para que termine el maquillaje. Se va a aburrir, ¿cierto? Más o menos, ¿cuánto se demora aproximadamente en maquillarse? Como para ver. ¡3 horas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Media hora! ¿Ya? 20 minutos. ¡Ya, perfecto! Un maquillaje profesional, chiquillas, un maquillaje profesional puede durar 20, 30, incluso una hora. Como constantemente yo estoy acostumbrado a trabajar con modelos, de repente 2 horas puedo maquillar hasta 20, 30 personas. ¿Ya? Por eso, es importante a la hora de poder maquillar que sea un maquillaje efectivo, que potencie tu belleza natural y que también, en este caso, pueda proyectar seguridad a las personas, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros empezaríamos antes de poder maquillar? El skincare o la preparación de piel. ¿Cuáles son los pasos para poder nosotros preparar la piel? Hidratarla. Hidratarla, limpiarla. Exfoliarla, puede ser. La preparación de la piel es primordial a la hora de poder maquillarse, chiquilla. ¿Por qué? Si una piel está correctamente hidratada y está correctamente limpia, el maquillaje va a tener un mejor acabado, ¿ya? Por eso vamos a aprender qué tipo de crema es la ideal para ustedes, ¿ya? Que eso es también primordial. En una piel seca nosotros necesitamos ocupar algo que sea más humectante y una piel grasa más hidratante. Y normalmente tenemos esa costumbre de que, por ejemplo, cuando tenemos una piel seca ocupamos algo más hidratante y al final no nos va a perjudicar, o sea, nos va a perjudicar el tema del maquillaje, ¿ya? Entonces, por eso quiero conocerla a la hora que ustedes se maquillen, para ver qué producto están ocupando bien, qué producto no lo están ocupando bien, qué producto les falta en su cosmetiquero, qué podríamos cambiar si el color corresponde a cada una, por ejemplo, si el acabado es lo que buscan, y así diferentes cositas. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? 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 Yo quiero escuchar un sí fuerte, sí. ¡Sí! Ya, perfecto, ahí me quedo claro, ¿ya? Entonces, chiquillas, comiencen a maquillarse en 3, 2, 1, 0. ¿Les gusta maquillarse? Sí, pero de natural. Ya. Ya. Da igual a mí, sí. No. Moverme dulce. Sí, sí. Como ya. Pero es un lazo. Ya. Perfecto. ¿Y ustedes? ¿Ya? Perfecto. Ya, ¿pero te gusta? Sí, lo para las ya, pero aquí vas a aprender sí o sí. Así que tranquilidad porque va a salir aquí una experta en maquillaje. Sí. Hola, niñas. ¿Cómo están? ¿Cómo van con el make-up? Bien.
sí. Tiene una piel muy linda toda. Muy, muy, muy linda. ¿Le gusta maquillarse? Gracias. Me estoy mejorando ahora de como que me dio mucho acné el último mes, pero ya me estoy mejorando de a poquito. Igual. Y es muy normal, así que estoy tomando hasta agüita. Y tranquilizándome. Y así se baja. Sí. Así que van bien. Ya, bacán. Ya. 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 Y para mí lo que más prefiero así es como echarme rubor, encresparme, rímel y un brillito. Con eso como que puedo salir así ya, me siento bonita. Sí. Hola niñas, ¿cómo están? Qué lindo tu sombra, tus ojos. ¿Cómo van con el make-up? Bien, bien. Oye, pero súper bien. ¿Saben de maquillaje? Algo, poco. Ya, pero por algo se parte. Como caso, por ejemplo, de una pasarela, por ejemplo, en un desfile de moda, de repente pasa percances. ¿Qué significa eso? Es que el diseñador necesita 5 minutos más para que salgan. Eso significa que quedan 5 minutos para que terminen su maquillaje. Ocúpenlo de manera inteligente, destacando lo mejor de ustedes. ¿Ya? En 5 minutos necesito que esté finalizado el maquillaje para evaluarlo. ¿Ya? Hicimos un trabajo que en este caso sería un maquillaje que fue bastante rápido. Normalmente uno tenemos 2 horas a la hora de poder maquillarnos y lo hicimos bastante rápido. ¿Qué significa eso? Que tenemos que maquillarnos de manera efectiva y estratégica. ¿Ya? La piel quedó súper. Me encantó el tema de la piel. Ojo, sí, que como es pasarela, ustedes tienen que maquillar y exagerar un poco el tema, por ejemplo, de los pómulos y la sombra de ojos. Esto no es porque sí, sino porque las personas están 2 a 3 metros mirándolas. ¿Qué pasa? Que si un maquillaje es muy plano, al final en fotografía se va a ver plano y la gente lo va a ver plano, ¿ya? Entonces es importante que ustedes intensifiquen. Por ejemplo, en tu caso el pómulo está súper bien, pero el tema del ojo podría ser un poquito más intenso, ¿no? O a provocar, por ejemplo, a darle un poco más de brillo. En tu caso todavía la cara está muy limpia, necesitamos unificar un poco más el tono aplicando un poco más de base y un poco más de contorno. Y en tu caso, un poco más de contorno y más concentración en el ojo, ¿ya? Para enfocar que la gente vea el maquillaje. El profesor, la verdad, a mí me cuesta mucho el tema del maquillaje, yo no me sé maquillar muy bien. Y él me enseñó cómo aplicarme la base, y el tema del delineado también es súper complicado por cada ojo. Y bueno, la verdad, él me explicó cómo poder hacerlo para mi tipo de ojo, entonces estuvo súper completa. A mí me encantó, de verdad, el profe nos dio muchísimos tips y siempre nos va a estar ayudando, siempre, dijo que siempre iba a estar para nosotras en cualquier momento. Ya, chiquillas, entonces me va a tocar evaluar. En primer lugar, chiquillas, quiero felicitarla a ustedes dos, porque acá lo que me gusta mucho es el trabajo en equipo. Entonces se apoyaron. Recuerda que esto es una competencia, acá va a salir ganadoras, ¿ya? Pero siempre hay que apoyarnos. Hay que ser amigas, hay que ser hermanas, hay que apoyarse. Entonces, felicidades a ustedes dos. Eso lo valoro mucho. Lo valoro mucho. Este es el trabajo en equipo, acá se ve, ¿ya? Respecto al maquillaje, encuentro que el maquillaje está súper. Los contornos están muy bien hechos. Muy bien hecho la luminosidad. Acá falta un poco de trabajo de contorno, pero eso lo vamos a trabajar clase a clase, ¿ya? Sí, lo que recomiendo es, de repente, intensificar un poquito más el ojo. ¿Por qué? Porque recuerda lo mismo que he estado diciendo, la gente va a verlos de 3 metros aproximadamente, entonces necesita resaltar más las facciones porque por el tema de la luz, porque de repente igual, la pasarela hay poca luz. Necesitamos proyectar. Un poco más de sombra, incluso el glitter, pero no un glitter grueso, sino un glitter estratégico, por ejemplo, en puntos de luz, va a favorecer mucho que la mirada se vea despierta, que te veas personificada, que te veas power. Entonces, controlar el tema del tiempo. Así que la tarea de la casa va a ser practicar el maquillaje en menos tiempo. ¿Ya? Delineado. Delineado siempre guíate mirando por la línea angular. Mirando de frente. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a delinear así porque nos vamos a estar, hola, ¿cómo estás? O nos vamos a estar así. Porque no va a ser, hola, ¿cómo estás? Sino, va a ser así, mirando de frente. Entonces, cuando te delinees, mirando de frente y ahí nosotros vamos a ver el ángulo. ¿Cómo va acá? Perfecto, ya.
Perfecto. Acá lo que veo mucho es que se centraron en los ojos, ¿ya? Es muy bueno. Ojo que nosotros tenemos que encontrar una armonía. ¿Qué significa eso? Si destacamos los ojos, los labios tienen que ser sutiles y viceversa, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que ustedes destacaron los ojos, entonces los labios tienen que ser sutiles. Sin embargo, recuerden proyectar más el tema de los contornos, ¿ya? No. Vamos a trabajarlo clase a clase porque lo ideal es que ustedes sean perfectas en el tema de maquillaje, ¿ya? Lo que sí, recuerden, por la falta de luminosidad y por lo lejos que está la persona, necesitamos destacar. Así que los contornos y los ojos siempre tienen que ser un poco más intensos. ¿Ya? ¿Súper bien? Labial. No ocupar algo que sea muy claro, porque si no, lo que va a hacer es quitar, en este caso, vida, y después se te va a ver un poco más pálido. Trata de ocupar un color carne. Puede ser, por ejemplo, colores que sean más, un poco más rosado, o incluso estos colores que son así, son ideales. Perfecto. Creo que conocí un poquito de mi rostro, de mis contornos y algunas bases que yo no sabía ocupar mucho, la verdad. Pero el profesor nos orientó mucho, nos dio hartos tips que yo me los llevo para la vida en realidad, porque yo amo maquillarme. Entonces siento que esta clase fue un complemento para nosotras que estamos postulando a ser Misses. El automaquillaje es fundamental para una Miss. Entonces siento que esta clase estuvo espectacular, la verdad. Acá lo que estoy viendo es que le falta un poquito trabajar el tema de la piel, ¿ya? El uso de la base de repente tiende a ser primordial, ¿ya? ¿Por qué lo digo esto? Porque de repente puede ser que están en una pasarela y el diseñador va a decir, ¿sabes qué? Necesito que este maquillaje sea este y este es. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, nosotros somos, en este caso, maniquí viviente. O sea, tenemos que maquillarnos para representar lo que quiere, en este caso, mostrar el diseñador. Por eso, ojo, el maquillaje, la base tiene que lucir natural. Cuando aplicamos la base, tiene que desaparecer. ¿Ya? No tiene que quedar más claro, porque ahí veo algunas personitas que le quedaron un poquito más claro. ¿Ya? El tono tiene que desaparecer y fundirse la piel. Así que el trabajo para la casa va a ser ocupar base y llegar a su tono. ¿Ya? Lo que recomiendo siempre es que ustedes vayan a tiendas de maquillaje y que le puedan testear la base para que así ustedes verifiquen efectivamente eso, ¿ya? Le hicimos una prueba de 25 minutos, que en general es difícil. Como maquillador personalmente, unos 20 minutos, 30 minutos tiende a ser un periodo muy pequeño para la hora de poder maquillar. Sin embargo, cuatro que lo hicieron bastante bien. Hay chicas todavía que les falta sí mejorar su técnica, porque a pesar de que fue 25 minutos, lo primordial siempre es maquillar de forma estratégica. ¿Qué significa eso? Hacer, por ejemplo, maquillajes que sean efectivos, una base unificada, contorno más destacado, pero siempre controlando y teniendo dominio del tiempo. De repente, a la hora de maquillar, hay que verificar cuánto tiempo estamos nosotros maquillando. ¿Qué pasa? Que normalmente un diseñador, si dice 25 minutos, 30 minutos para terminar el maquillaje, tiene que ser en 25 o 30 minutos el maquillaje terminado. No va a esperar 30, 40, 50 minutos. Tiene que ser 30 minutos o 25 minutos. La piel encuentro que está súper. La piel encuentro que está muy bien el tema. Lo único sí, siento todavía que está muy cara lavada. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que todavía falta dar un poco más rubor y bronzer. Recuerdan que normalmente en pasarela hay poca luz y la gente tiene que mirarlo de lejos, así que tiene que concentrarlo un poco más. ¿Ya? Los ojos un poco más vivos. ¿Ya? Están ocupando colores más neutros. De repente, por ejemplo, colocar un delineado tradicional y colocar, por ejemplo, un café o un negro en la parte al final, aumenta enseguida un poco más protagónico los ojos. Porque recuerden que hay que enfocarse en una parte, si quieres destacar los ojos o los labios. Y en el caso de las caras lavadas, no sabes qué mirar. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos está destacado. ¿Le gustó la actividad? Sí. ¿Sí? ¿Aprendieron harto? Sí. Ya. Lo ideal de esta actividad es que ustedes disfruten, ¿ya? Y que la pasen bien. Y también aprendan. Así que un aplauso para todas. Felicitaciones. Mi expectativa para esta clase es que cada una mejore tanto personalmente como profesionalmente. Quiero que cada una aprenda cómo sacar mayor provecho a cada uno de sus rostros y también que puedan utilizar de mejor manera el maquillaje. Lo importante es potenciar su belleza natural y también que ellas generen personalidad con esto. Entonces, lo primordial que quiero en este caso enseñarles es cómo sacarse el mayor provecho a cada una. Y a ustedes también les gusta aprender a maquillarse porque yo lo disfruté un montón y no me cabe duda que vamos a seguir aprendiendo junto a André.
Y ahora los quiero invitar a una pequeña pausa comercial y regresamos con más. ¿Eres amante de las nuevas tendencias y el buen vestir? Entonces, te invitamos a visitar las plataformas digitales de Alma Tu Pinta, tienda virtual que cuenta con destacadas marcas internacionales. En Alma Tu Pinta encontrarás vestuario, calzado y accesorios de exclusivas marcas con renovados diseños de sus últimas colecciones. Contamos con líneas de mujer, hombres y niños. Recibe tu compra en la comodidad de tu hogar. Realizamos envíos a todo Chile y recibimos todo medio de pago. Visita nuestras redes sociales y sorpréndete con nuestros exclusivos productos. ¡Te esperamos! Hotel Brasilia se ubica en el reconocido Barrio Brasil, en el corazón de Santiago, cercano a restaurantes, mall y estaciones de metro. Desde el momento en que ingresas al Hotel Brasilia, notarás sus grandes y modernas áreas comunes. Nuestro hotel cuenta con habitaciones amplias y cómodas, diseñadas para su comodidad, incluyendo en nuestro servicio desayuno continental, Wi-Fi de alta velocidad y estacionamiento gratuito. Contamos con un personal altamente capacitado para brindarle una experiencia extraordinaria. Te invitamos a disfrutar de Hotel Brasilia, excelencia en servicios. Ya estamos de vuelta y quiero invitarlos a que conozcan a nuestro segundo y último grupo de candidatas seleccionadas para Miss Model Chile. Soy Ana Hidalgo, tengo 24 años, soy actriz egresada de la Escuela de Teatro e Imagen. Como experiencia en modelaje, bueno, la verdad es que yo nunca estuve como muy interesada, pero siempre me decían que era porque, o sea, que postulara porque era como muy alta y todo. Hasta que estuve en Serena y postulé a Coquimbo Fashion, no sé si lo conocen, y estuve ahí en un evento y me encantó. Me encantó todo lo que hacían con las modelos, el maquillaje, el pelo, la ropa, cómo te cambiaban, la dinámica, era demasiado entretenido, me encantó, como que uno se siente como, no sé, especial, empoderada, importante, te sí, empoderada, como... todo, me encantó. Y aparte después cuando uno sale caminando, es como que todos te miran y... ¿Te gustó eso? Me encantó mucho, sí. Y de ahí como que he ido a varios castings a postular y todo, y como que es... Me gustaría igual como estar acá como para seguir aprendiendo también sobre este mundo. Pregunta, con el tema de la disposición, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el caso que te tuviesen que cambiar el look o realizar algo, ¿estarías dispuesta a hacerlo? Sí, estoy dispuesta a todo. A todo. Voy con a todo terreno. Esa era mi pregunta. Todo para mí es un gusto estar acá, la verdad, para mí estar cumpliendo un sueño, así que eso, me llamo Sofía Parra, tengo 20 años, soy estudiante de cosmetología y estética integral, soy proveniente de Talca y bueno, lo que me motivó a postular aquí fue una amiga que me mandó su publicación del casting y me dijo, amiga, te llevo fe, postula, así que aquí estoy y además que desde muy pequeña siempre vi programas de modelaje. Y ahora que se me presentó la oportunidad y pude venir, estoy acá. Así que estoy muy agradecida igual por eso, porque me hayan llamado, me hayan aceptado y poder estar acá en este momento, la verdad. Estoy muy agradecida por todo. ¿Alguien de tu familia sabe que estás aquí? Sí, todos. ¿Todo el mundo? Ay, ¿qué te decían? Están todos súper felices, obvio, me apoyan, me dicen que de todo lo mejor de mí y toda mi disposición. Y en eso estoy. Ya, perfecto. Sí.
Bueno, mi nombre es María José, soy de la ciudad de Punta Arenas y este año me vine a vivir acá a Santiago. En este momento estoy en un año sabático haciendo preu y trabajando. Anteriormente he modelado para tiendas de ropa de streetwear, pero nada así como tan oficial como esto. Y nada, estoy muy emocionada porque me contactaron para venir acá y encuentro que es una oportunidad muy buena y quiero aprovecharla al máximo. Quiere aprovecharla al máximo. Sí. Y con respecto a eso, la disposición, ¿cómo está? Si te tuvieran, son ejemplos solamente, chicas, tuvieran que hacer un cambio de look, ¿aceptarías, no aceptarías? Sí, aceptaría. ¿Pasa todo? ¿Dejarías ahí? ¿Te enojarías? No sé, porque no todos están dispuestos. Es lo que tiene que estar dispuesta a ser una modelo. Exactamente, ya. Qué buena respuesta. Primero que nada, mucho gusto. Mi nombre es Ashley Meyer, tengo 20 años. Estudié administración de empresas, pero me gusta dedicarme más al modelaje. Uh-huh. De este concurso, la verdad, lo que espero es ganar, porque ya he estado en 5 concursos antes y soy una adicta a los concursos. Me encantan. O sea, siempre que vengo, el premio obviamente es conocer mucha gente interesante, todo este rubro que me encanta, pero ganar es lo que uno busca. Claro, de todas maneras. ¿Tu familia sabe que estás aquí? Sí, todos. ¿Qué te dijeron? Mucha suerte, obviamente. La verdad, puras felicitaciones. Si saben que esto es lo que me gusta, siempre me motivan a seguir en este ambiente. Perfecto. Bueno, mi nombre es Sofía Otesen. Para que pronuncien bien mi apellido, por favor, que a todo el mundo le cuesta. Sofía Otesen, tengo 18 años, estoy terminando cuarto medio, mi último mes, qué nervios. Y para mi futuro, más que nada, estoy viendo ahora, como planeando mis cosas para el próximo año, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero hacer. Claro. Estoy viendo para ser tripulante de cabina. Me encantaría volar por los países, todo eso me encanta. Y no hago nada más, por el momento no tengo hobby. Hacía mucho deporte, pero ya no lo hago. Y de esta experiencia espero aprender. Tengo experiencia en modelaje, he estado en desfiles no importantes, pero de a poco he ido. Uh-huh. Y he estado en desfiles, en pasarelas, he estado en 2 academias. Y ahora estoy en Modelos en Chile, que es una organización. Perfecto. Y ahí he aprendido demasiado en pasarelas y cosas así. Entonces me gustaría aquí más, aprender más, conocer gente y tener esta oportunidad tan grande. Claro. Aprovecharla al máximo también. Claro. Espero que estén muy bien. Me presento, soy Fernanda Sepúlveda. Tengo 19 años y actualmente estoy cursando y terminando mi cuarto medio con un técnico en el área de administración de empresas y recursos humanos. Y bueno, les voy a contar un poquito sobre mí. Les tengo que confesar que no soy una persona tan extrovertida, pero sí soy amoldable a cualquier situación. Soy bastante sincera, bastante responsable, respetuosa, empática. Siento que conectar con las otras personas es muy importante y muy fundamental, ya que la base de todo es la comunicación. Me gusta poder escuchar a las personas, conocerlas, que ellas me conozcan a mí. Siento que tener el don de escuchar es muy importante, ya que uno puede ayudar a los demás a conocerse, a conocer sus metas, o simplemente poder ya de por sí formar un lazo, que creo que ese es mi don. Y bueno, actualmente me dedico al mundo de los concursos de Mises y aparte a mis estudios, pero me gustaría poder proyectarme y conocer un poco más del mundo del modelaje. Cuando pequeña yo trabajaba de modelo, así que volver a retomarlo estaría muy lindo. Me gustaría formarme también. Y bueno, eso. Espero que les haya gustado mi video de presentación y les mando un abrazo gigante.
Hola, soy Javiera Pulgar, tengo 18 años y soy de la ciudad de Los Andes. Estoy finalizando cuarto medio. Bueno, les voy a contar un poco más sobre mí. Me encanta tocar la guitarra, el piano, cantar, hacer pole dance y yoga. La verdad, estoy súper emocionada por entrar a este concurso ya que me interesa todo sobre la moda. Me encanta todo sobre la moda, las pasarelas, etc. Y bueno, me encantaría entrar a este concurso para ser la voz de muchas adolescentes que les encante la moda como a mí y que sepan toda mi experiencia y mi aprendizaje. Mi experiencia como modelo y Miss ha sido ir al Fashion Week Santander Colombia y a Costa Rica a representar a mi país como Reina Intercontinental Chile 2022. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero verlos luego. ¡Chao! Hola, buenas. Mi nombre es Catalina Transilia, tengo 24 años, soy de la comuna de Conchalí. Vivo actualmente con mi madre y mis hermanos y mis sobrinos. Estoy estudiando la carrera de informática biomédica. Estudio de lunes a viernes y los fines de semana trabajo en un mini market. También cuando puedo voy a la feria y revendo cositas o a veces hago cositas para comer. Soy como bien comerciante. Bueno, mi mamá es comerciante, entonces yo creo que salía ella. Bueno, siempre estoy trabajando, la verdad. Me gusta mucho trabajar, de chica trabajo. Para tener mis cositas en realidad, ahora que estoy estudiando para costear mis estudios y también ayudar un poco en mi casa. Soy una persona de carácter fuerte, considero. Bueno, varias veces también me lo han dicho. Soy muy directa, soy confrontativa. Bueno, en realidad cuando a mí algo me molesta, siempre trato de decirlo en el momento y decirlo de frente para que después no haya malos entendidos. También soy una persona muy alegre, siempre ando bailando, me gusta la música, me gusta salir con mis amigos, siempre ando tirando la talla, me encanta reírme, me encanta pasarla bien. Me gusta hacer deporte también y eso, más que nada, como para resumir mi persona, igual me gustaría que me conocieran mucho más. Pero como para resumir, encuentro que eso es lo que más destaca de mí. Muchas gracias por la oportunidad y espero que me sigan conociendo. Un besito. Hola, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Melissa Astur, tengo 24 años de edad. Actualmente trabajo para el área de la salud pública como técnico en odontología. También estudié mi segunda carrera como laboratorista dental. También he participado en dos concursos este año, donde ahora voy por el tercero. Voy por el mismo del Chile, quiero que me conozcan, vean cómo soy. Me encuentro una persona muy carismática, muy alegre. Voy a darlo todo en este mismo del Chile. Espero les haya gustado, un gusto. Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que los saludo a todos, ya que yo no sé cuánta gente va a ver este video, quiénes lo van a ver, pero espero que la gente que lo vea pueda conocer un poquito de mí y lo disfrute. Mi nombre es Sofía Astur, tengo 23 años de edad, soy técnico en odontología, menciono en radiología. Mis pasatiempos favoritos son ser modelo y ser Miss, así que este reality me viene, pero como anillo al dedo. Bueno, les voy a contar un poquito de mi historia. En realidad me gustaría que me conocieran tal cual soy. Yo trabajo desde bien pequeña, la verdad. Trabajo junto a mi madre, a mi padre. Yo vengo de una familia bien humilde. Trabajé con mis hermanas también desde bien pequeña. Trabajábamos en la feria, en el Persa, vendiendo productos de aseo, Toyanova, Confort. También de repente lo hacíamos en los semáforos cerca de aquí en mi comuna de Pudahuel. Y bueno, de ahí nace un apodo que la gente aquí me dice mucho, que yo soy la misma del pueblo. Ya que ellos me vieron igual que ellos, vendiendo, ofreciendo, con para Lucas. ¡Ay, estoy a Nova! Pero bueno, yo la verdad es que siento que estoy aquí frente a ustedes porque yo tengo un mensaje muy importante que dar. Que es que no importa de dónde vienes, sino hasta dónde quieres llegar. Tú hasta dónde quieres llegar. Yo quiero llegar hasta donde mis sueños me alcanzan a llegar. Yo quiero llegar a la luna. Si es posible llegar a la luna, yo llevo a la luna. Pero bueno, más que nada eso, poder llevar este mensaje a cabo. Por eso yo soy su próxima Miss Model Chile, ya que yo vengo de abajo, del pueblo, como bien se dice, y quiero representarlos como es. Yo soy un mujerón, soy un ejemplo a seguir también para muchas que venimos de abajo también y queremos llegar bien alto. Y de verdad que no hay límite. El límite lo ponemos nosotros. Y de verdad que de eso se trata también la vida, de poder disfrutar, de poder gozar, de poder reír y poder hacer lo que uno le gusta. Así que eso, espero que les guste este video, se los hice, perdón, con mucho cariño y bueno, un beso enorme para todos, espero les haya gustado. Hola, mi nombre es Francisca Espinosa, tengo 17 años,
Soy modelo desde los 8, también soy Miss Chile en categoría teen, por el cual logré ganar el título de Miss Teen Mundial y viajé a El Salvador. Pude conseguir mi top 6. También soy reina mundial del turismo en categoría teen. Viajé a Paraguay y logré conseguir un puesto de tercera finalista. También me han otorgado el título de reina internacional latina, por lo cual el próximo año viajaré a México representando a Chile nuevamente. Hola, mi nombre es Sally Miaray Ruiz González, tengo 17 años. Bueno, les voy a contar un poco sobre mí. Así, cortita. Ya. Estoy en cuarto medio, que es mi último año. Al finalizar, quiero estudiar estética porque me gusta la rama de la belleza y todo eso. Bueno, ¿por qué quiero estar en este grupo reality? Porque la razón es principal para darle voz y poder a la mujer. Empoderamiento. Me considero una persona carismática, extrovertida, sobre todo metanoia y resiliente. Bueno, a mi corta vida he tenido experiencias. Gracias a esas experiencias me he formado como persona y estoy muy orgullosa de la persona que soy hoy en día. Y quiero transmitirle eso mismo, esa misma seguridad a las jóvenes de hoy en día, que sí podemos salir adelante sin que nadie nos pase a llevar, ya sea un sexo femenino o masculino. Somos fuertes y ese es el mensaje que quiero transmitir, que sí podemos salir sola adelante y somos fuertes. Independiente de otra manera, somos fuertes y somos personas. Y cada cosa nos va formando y van a sentirse muy orgullosos de las personas que van a ser. Bueno, les voy a contar, contaré si tengo como la oportunidad de alguna experiencia y vivencia de las que me han hecho crecer, pero más que nada es por eso. Porque me considero una persona muy carismática, resiliente y todo eso se lo quiero transmitir a ustedes, y que sí podemos salir adelante, solo sí podemos, mujeres, sí podemos. Y ahora que ya conocemos a todas nuestras candidatas en Miss Model Chile, quiero contarles que ha llegado el momento. Van a tener su primera evaluación, su primera actividad, de la mano de nuestra queridísima coach de fotografía y también directora de arte, Natalie Rojas. Ellas tendrán que posar al lente de nuestra coach, pero antes vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya las vamos a poder ver. ¿Eres amante de las nuevas tendencias y el buen vestir? Entonces, te invitamos a visitar las plataformas digitales de Alma Tu Pinta, tienda virtual que cuenta con destacadas marcas internacionales. En Alma Tu Pinta encontrarás vestuario, calzado y accesorios de exclusivas marcas con renovados diseños de sus últimas colecciones. Contamos con líneas de mujer, hombres y niños. Recibe tu compra en la comodidad de tu hogar. Realizamos envíos a todo Chile y recibimos todo medio de pago. Visita nuestras redes sociales y sorpréndete con nuestros exclusivos productos. ¡Te esperamos! Dr. Brian Frick, especialista en cirugía plástica y reconstructiva, profesional con vasta experiencia, entregando soluciones a su problema o necesidad estética, contando con un equipo de profesionales altamente calificados, además de una atención basada en la honestidad y transparencia. ¿Estás pensando en realizarte una cirugía? ¿Ya tomaste la decisión? Solicita tu hora de evaluación. La dedicación y empatía del Dr. Brian Frick hacen la diferencia. ¿Eres amante de las nuevas tendencias y el buen vestir? Entonces, te invitamos a visitar las plataformas digitales de Alma Tu Pinta, tienda virtual que cuenta con destacadas marcas internacionales. En Alma Tu Pinta encontrarás vestuario, calzado y accesorios de exclusivas marcas con renovados diseños de sus últimas colecciones. Contamos con líneas de mujer, hombres y niños. Recibe tu compra en la comodidad de tu hogar. Realizamos envíos a todo Chile y recibimos todo medio de pago.
Visita nuestras redes sociales y sorpréndete con nuestros exclusivos productos. ¡Te esperamos! Hotel Brasilia se ubica en el reconocido Barrio Brasil, en el corazón de Santiago, cercano a restaurantes, mall y estaciones de metro. Desde el momento en que ingresas al Hotel Brasilia, notarás sus grandes y modernas áreas comunes. Nuestro hotel cuenta con habitaciones amplias y cómodas, diseñadas para su comodidad, incluyendo en nuestro servicio desayuno continental, Wi-Fi de alta velocidad y estacionamiento gratuito. Contamos con un personal altamente capacitado para brindarle una experiencia extraordinaria. Te invitamos a disfrutar de Hotel Brasilia, excelencia en servicios. Como ya les había contado, nuestras chicas hoy tendrán su primera actividad, donde ellas tendrán que maquillarse y peinarse para su primera sesión de fotografía. Para esta actividad, ellas trajeron su propio maquillaje y también fueron instruidas por nuestro André Fontena. ¿Quieren ver cómo resultó esta actividad? Acompáñennos. Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Natalie Rojas, tengo 27 años. Yo voy a ser su coach de fotografía y a continuación les voy a hablar un poco más de mí, de mi presentación y de lo que vamos a hacer el día de hoy. Para mí es súper importante lo visual, por eso traje una presentación. Así que continuemos. Bueno, sobre mí, soy publicista de profesión y me he desarrollado de manera autodidacta y formándome de manera propia en todo lo que es fotografía de eventos, gastronomía y moda. Pero mi parte favorita es la moda, así que estamos en el lugar correcto, todo acá. Siguiente. Bueno, parte de mis trabajos han sido primeramente los últimos que he hecho han sido en el Festival de Viña, en donde tuve la oportunidad de fotografiar a Karol G, Polima West Coast, la Emilia y todos los cantantes que a mí me flipan, así que fue bacán. También tuve la oportunidad de trabajar con Young Sister, a mí me gusta caleta como la música urbana, así que fue completamente un sueño para mí. Y nada, esa es parte como de mi trabajo de fotografía de eventos. Siguiente, porfis. También en lo gastronómico, tengo más experiencia ya que en pandemia comencé con todo esto de la fotografía gastronómica porque como no tenía gente a quien sacarle fotos, dije ya, comida, filo. Principalmente la predisposición de las niñas fue súper buena, quedé súper sorprendida, pensé que más de alguna iba a quedar como en blanco, pero no sucedió así, todas como con mucha garra dijeron ya, hagámoslo, no sé mi ángulo, pero hagámoslo, así que eso me encantó. Y bueno, los siguientes pasos a seguir va a ser a someterla a distintas pruebas, puede ser fotografía beauty, fotografía editorial y explorar más lo que es la fotografía de Miss para poder sacar lo mejor de cada una y que cada una marque su esencia en términos fotográficos. Esto es súper importante ya que para una Miss o para una modelo es muy importante tener comunicación con el fotógrafo. Que el fotógrafo te explique lo que quiere y que tú te lo sepas dar. No sé si me estoy explicando. Comprender el lenguaje fotográfico, el día de mañana no solo se van a enfrentar a sesiones para mí, sino que también para el mundo de la publicidad, de las redes sociales. Y es muy importante que entiendan el concepto en el que trabajas las marcas y todo este mundo que es como más de las redes sociales, de la fotografía y todo eso. Como introducción, yo les puedo explicar que en el mundo de la fotografía y la publicidad todo se enmarca en un concepto. Acá tenemos los distintos tipos de planos, que en realidad hoy en día es difícil que se lo pregunte, que un fotógrafo le diga, ¿quiere una foto en plano medio? No va a pasar. Pero es muy importante que ustedes se manejen y que estudien esto para que el día de mañana, si están en una reunión, si las contratan para algo y explican este concepto, ustedes ya se manejen. Hoy en día lo que vamos a hacer es fotos en plano medio corto, que son de aquí hacia arriba, y son para el Instagram oficial de Miss Model.
Así que este desafío también va a tener como ese tipo de dificultad que estas fotos van a ir sí o sí a las redes sociales. Bueno, les voy a explicar. Primero tenemos el plano entero, que es todo el cuerpo, ¿ya? Después viene el plano americano, que es como de la rodilla hacia arriba. Entonces, en esos casos, ustedes se preocupan de aquí hacia arriba. Los pies da lo mismo. También tenemos el plano medio, que es como desde la cadera hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando aparezcan todo este tipo de planos, toda la concentración de su cuerpo tiene que tenerla de aquí hacia arriba. Los pies da lo mismo. El plano medio corto es como del busto hacia arriba. También tenemos el primer plano. Primerísimo primer plano, que esto ya es demasiado zoom, que es como para fotografía, beauty, accesorios, collares. Y también tenemos el plano detalle, que eso ya es una mano, una oreja. Y eso no lo vamos a ver. Solo vamos a ver todo lo demás. ¿Cuál es la dificultad de esta actividad? Que ustedes solamente van a tener 3 intentos. Así que, ¿en los 3 intentos sale la foto o no sale? Bueno, la verdad es que al principio estaba como un poquito complicada con las poses porque yo soy mucho de hacer así como con los brazos y la profe también ahí me orientó mucho porque me dijo, no, trata de tener los codos más hacia afuera, como explicándome más o menos como que se veía muy tosco. Entonces siento que también me dio hartos tips que yo puedo aplicar para mis sesiones de fotos personales y publicitarias. Así que yo encuentro que de verdad también la profe seca, un amor, porque fue muy simpática, muy alegre y a mí me encanta eso de la gente. Así que no, le doy un 100 de día a la profe y se pasó. Que salgan las mejores fotos de su vida, pero todos sabemos cómo funciona este mundo y que no todos los profesionales son así. Entonces la idea es que ustedes se vayan con las herramientas de ponerse frente a una cámara, darlo todo y que pasen buena experiencia igual. Así que eso, vamos a comenzar con la Cami y ahora les vamos a dar la demostración, son solo 3 fotos. Con Cami hemos trabajado anteriormente, ya nos conocemos, pero ella también, fuera de trabajar conmigo o con el resto, tiene un dominio en fotografía súper bueno. Ella conoce sus caras, sus ángulos, sabe cómo posar y quería darle como ejemplo a las niñas para que entendieran que en realidad no va por un tema de hacer las poses más extrovertidas, sino que saber conocerte para así poder dar el mejor resultado en campo. Personalmente yo no sé cuáles son mis ángulos, me encanta mucho sacarme fotos, pero profesionalmente yo no sé cuál es mi ángulo, entonces la profe estuvo súper atenta ahí, ella me dijo cuál era mi ángulo, siempre iba a estar rellenando cómo me iba mejor, cómo me veía no tan oscura con las luces, entonces estuvo súper completa y me gustó mucho. El tema de hacerlo con 3 intentos es poner a las niñas un poquito bajo presión. Además que eran 20 niñas, no nos alcanzaba el tiempo. Entonces la idea principal era como presionarla un poquito y así saber bajo presión qué era lo que me podían dar. ¿Qué ángulos conocían? Muchas de las niñas me decían, no sé cuál es mi ángulo. Pero a medida de que íbamos sacando las fotos, mostraron una predisposición súper bonita. Y eso es lo que yo valoro. A mí me da lo mismo que no sepan, porque obviamente este programa es para ir enseñándoles, pero para mí la predisposición que tiene cada una es súper importante. Lo que más me importa es que ustedes se sientan cómodos. Así que eso, espero que les haya gustado y más adelante se vienen actividades muy, muy buenas. Así que les dejo esa tarea para la casa, practiquen en su espejo, tómense fotos, exploren su corporalidad, exploren su cara, porque todas son muy regias, de verdad se los digo. Así que eso, ¡felicidades! ¿Qué les pareció esta tremenda actividad? Bueno, yo quiero contarles que en nuestro próximo capítulo nuestras candidatas serán evaluadas por 3 de nuestros coach y también van a recibir una importante noticia. Pero por ahora voy a mostrarles el resultado de esta actividad que acabamos de ver. ¡Suscríbete!
Bueno, queridos amigos y amigas, espero que les haya gustado este primer capítulo de Miss Model Chile. Y ahora quiero invitarlos a que visiten nuestras redes sociales en Instagram, missmodelchile.cl, en YouTube, Miss Model Chile TV, y en Facebook, Miss Model Chile. Y además quiero dejarlos invitados a que todos los sábados nos sintonicen por TVEX Televisión y Somos TV. Soy Ingrid Aceitón y esto fue Miss Model Chile. Bailando hasta que salga el sol.